Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Viajes y Paseos, una nueva semana reencontrándonos para viajar por algún destino de nuestro país. Estuvimos la semana pasada en Misiones y nos quedamos allí porque tenemos muchas cosas para conocer, para visitar. En el día de hoy vamos a visitar las sierras centrales de la provincia de Misiones. Vamos a conocer sus parques provinciales, sus saltos, la selva misionera y también cómo se elabora la yerba, desde el nacimiento de la planta hasta el proceso final de la producción de la yerba mate cuando ya está lista para consumir. Así que no esperamos más, nos tomamos un vuelo desde Buenos Aires hasta el aeropuerto de Posadas y desde allí recorremos 80 kilómetros hasta llegar a Oberá, esta pujante localidad que es gran productora de yerba mate, de té y además es sede de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Vamos a conocer entonces todas las bondades, todos los que nos ofrece Oberá. Auspicia este programa la Municipalidad de Oberá. La pujante ciudad de Oberá se encuentra en la región centro de la provincia de Misiones. Está ubicada a 99 kilómetros de Posadas sobre la ruta nacional número 14. Oberá cuenta con un importante polo educativo y cultural con varias universidades y carreras terciarias. Esta bella ciudad es la segunda en cantidad de población de la provincia. Fue fundada por inmigrantes y en la actualidad conviven 16 colectividades que mantienen sus costumbres y tradiciones que se manifiestan cada año en la Fiesta Nacional del Inmigrante. Oberá es una gran productora de té, yerba mate y madera y cuenta con excelente hotelería y servicios gastronómicos para recibir turistas. Vendeme Oberá. Oberá, ¿qué se puede hacer durante todo el año? Bueno, en primer lugar, Oberá tiene diversidad en sus atractivos, en su gente, ¿sí? Oberá la que brilla, justamente capital del monte. También son varios los apodos con la que se asocia a la ciudad. Y por supuesto, capital nacional de los inmigrantes, ¿sí? Hay que destacar, ya seguramente es conocida por eso, que en Oberá una de las fiestas más importantes de la provincia es la Fiesta Nacional de los Inmigrantes, ¿sí? Haciendo honor a este grupo de inmigrantes que han llegado a esta zona, ¿sí? A la zona centro de la provincia, en donde han forjado raíces y han desarrollado ese costado también diverso que hoy se destaca en la ciudad. ¿Y el turista qué puede hacer? A ver, contanos todo lo que podemos hacer y sentir en Oberá. Bien, Oberá tiene la particularidad de estar en el centro de la provincia, ¿sí? De alguna forma es un trampolín a los puntos turísticos más importantes de la provincia. En Oberá tenemos base de servicios, ¿sí? La gente puede hacer base en Oberá y puede conectar con entretenimientos nocturnos. Tenemos conexión con saltos también. A minutos del casco céntrico podemos encontrar más de 5 o 6 cascadas, en donde en cada una van a vivir una experiencia y una parte mágica también distinta a la anterior. Tenemos turismo rural, por supuesto, turismo productivo, ¿sí? Es una zona en donde se destaca mucho la producción de té, de yerba, en donde tenemos la ruta del té, también muy significativa, dándole lugar a esta planta ancestral, ¿sí? Y también, además de todo eso, miradores naturales. Nosotros estamos sobre sierras, las sierras misioneras, sierras centrales,
en donde el paisaje es ondulado, es pintoresco, ¿sí? Así que Oberá es una combinación de muchas cosas. Combina lo natural, ¿sí? Con lo urbano, con el buen gusto, ¿sí? Con la modernidad, pero sin dejar de lado las raíces que de alguna forma nos conforman a todos de manera mancomunada en esta diversidad, ¿no? En esta ciudad diversa. María, ¿son conscientes ustedes, no?, que son toda una institución de Oberá? Uno dice, anda a comer la mejor chipa del mundo y todos nos marcan la acción. Y es la chipa, sí, es una chipa muy conocida en todo Misiones. Tenemos en Oberá, en San Ignacio y en Jardín América. Sí, es la misma chipa y también vendemos en otros lugares, pero se elabora todo acá en Oberá. ¿Cuál es el secreto? El secreto es el amor que le puso Doña Lucy para crear la receta. Es una receta que hizo ella, es mi mamá, es la dueña, ¿no es cierto?, de las estaciones, y evidentemente lo hizo con mucho amor porque no pierde calidad, no pierde la magia que tiene. La chipalú, como le dicen. La chipalú, es la chipalú. Si le dicen la chipa de la ESO, se conoce así por todos lados, pero es la chipalú, es el nombre original, digamos. Buen servicio, ¿no? Porque además uno de hacerlo, lo principal que es cargar combustible, acá también tienen restaurante, que es importantísimo. Acá en Rotonda, en Oberá, en la acción de la Rotonda, tenemos un restaurante que está abierto siempre al mediodía. Se puede comer comida rápida o un menú del día también, que tenemos además una carta, ¿sí? Y en el resto de las estaciones también tenemos comida rápida. Qué lindo, porque estábamos en la ciudad de Oberá, 10 minutos nada más, 7 kilómetros y estamos en el Salto Berrondo. Esto es una maravilla. ¿Cómo andas, Paola? Muy bien, gracias por estar aquí en nuestra ciudad. Y bueno, el Salto Berrondo es nuestro parque municipal. Son 10 hectáreas donde el visitante va a poder encontrar una gama amplia de actividades y de ofertas para poder tanto pasar el día aquí como quedarse a acampar, porque tenemos esa opción todo el año. Es un camping que, bueno, además de quinchos, parrillas, tiene el salto, que es nuestro atractivo principal, de 13 metros de altura, que todo el año también lo pueden visitar. Y tenemos senderos interpretativos porque conservamos y siempre cuidamos nuestra fauna y nuestra flora autóctona. Por eso tenemos los senderos interpretativos y además tenemos la oferta de lo que son juegos, las canchas. Y otro atractivo interesante aquí también es el lago que cuenta el predio, donde se pueden realizar diferentes actividades de aventura como tirolesa, kayak, paseos en bote. Así que es una oferta bastante completa para toda la familia. ¿Hay que pagar entrada? ¿Cómo hace el turista? Sí, tenemos entradas de diferentes precios. Una entrada general para mayores, menores. Tenemos también entrada para jubilados. Estacionamiento y la opción para los motorhomes o casas rodantes y para la gente que se va a quedar en sus carpas también. Y una tarifa especial para las delegaciones también que vengan en grupos. We'll be right back.
Jennifer, contame dónde estamos. Estamos, bueno, bienvenidos. Estamos en Guaraní, en lote 14, sección C, a cerquita de Oberá. Esto es un emprendimiento familiar que lo empezamos hace unos años. Estamos registrados como una de las quintas chacras agroecológicas. Contamos con un monte nativo, como pueden ver del fondo. La casa, una casa de los abuelos de 1926, casi 100 años. Está restaurada. Hay muchas partes que están, se mantienen originales. Muchas estructuras. Ventanas, cielo raso, el piso se tuvo que hacer nuevo. Contamos con 9 hectáreas de yerba agroecológica que lo estamos renovando, lo estamos recuperando. También hicimos plantaciones de árboles nativos por el monte. Estamos luchando para que nuestro monte sea reserva. Ahí está eso. Contame qué hace el turista, qué puede hacer cuando viene acá. El turista tiene de todo, más que nada. Tenemos senderos, tenemos 2 senderos, uno corto, uno largo. Tenemos arroyos hacia abajo, tenemos el recorrido de la yerba. Ofrecemos un fika. ¿Qué es un fika? El fika en Suecia es un descanso. Nos tomamos un descanso para comer algo, disfrutar, charlar. Eso es nuestro fika. Y tenemos alfajorcitos, tenemos pepparkakor, que es de la casa, de Suecia. Tenemos té, meriendas regionales, por supuesto, de la zona. Bueno, ¿cómo hace el turista para llegar a contactarse con nuestra chacra? Bien, mi WhatsApp es 3755-556035. A este número pueden hacer cualquier tipo de inquietud que tenga y pueden hacer su reserva. Bueno, contanos en qué consiste este grupo agroecológico aquí en Oberá. Bueno, el grupo agroecológico está formado por 4, por 5 chacras en realidad. Este es un grupo que viene trabajando ya hace 4 años en la para poder conseguir, digamos, esta certificación que viene desde agricultura familiar. Bueno, cada chacra, como esta, como nuestra chacra, hay una normativa que cumplir como para poder aplicar para la certificación agroecológica. Entonces cada chacra va haciendo los cambios a lo largo de un periodo, ¿no?, de transición, hasta que, bueno, se consigue la certificación como en esta chacra. Y todas las producciones que hay acá, que son más que nada de yerba, y bueno, ahora empezamos con la producción de miel este año, están todas bajo la normativa de agroecología, ¿no? Todos regidos, digamos, por la provincia. Y bueno, otro de los fuertes de la chacra son estos dulces, que son todos dulces frutos del monte, como mamones, yacaratía, mora blanca. Con ellos acá mismo en la chacra, Yuji los elabora en la cocina y bueno, y están disponibles como para el consumo y la venta. Hicimos solamente 7 kilómetros, 10 minutos del centro de Oberá. Estamos en General Alvear, en Granja La Lechuza. Bueno, Javiera, es una maravilla esto. Quiero que le cuentes a nuestro televidente y al futuro turista todo lo que pueda hacer aquí. Hola, bueno, gracias por tus palabras. Nosotros somos una granja ecológica y que estamos trabajando con el agroturismo con diferentes servicios. Por un lado tenemos alojamiento y la gente puede venir aquí a disfrutar unas vacaciones sustentables, disfrutar de nuestros arroyos, nuestros saltos. Tenemos también pileta para recreación al lado de las casas de campo que alquilamos.
Y lo peculiar de nuestra granja también es que nos dedicamos a la gastronomía farm to table, de la granja a la mesa. O sea, nosotros tenemos un pequeño restaurante de campo y servimos lo que son nuestros platos, están elaborados con nuestra propia producción. Y esa es una gran experiencia para el comensal, lo que es comerse una ensalada recién cosechada, que puede tener flores, que puede tener fruta, puede tener semillas, porque nos gusta mucho esto, que en el menú, en el plato, esté representada la biodiversidad que nosotros estamos cultivando, ¿no? Entonces, nuestros menús son muy coloridos, muy diversos en cuanto a elementos de platos regionales, platos de cocina del mundo, con un toque de cocina saludable. Entonces, es toda una experiencia venir aquí a pasar el día de campo, también puede ser, o una tarde de campo, o pasar unas vacaciones, que estamos justo en la zona central de Misiones, o sea, muy poco, a una hora estás de las ruinas, de San Ignacio, a una hora de Salto Encantado, estás como en el centro de Misiones como para recorrer todo, pero a la vez estás en un ámbito de granja, muy familiar, muy seguro para los niños. Bueno, lo que no mencionaba es que tenemos, como tenemos granja, tenemos un montón de animales, aves de corral, conejos, cabras, ovejas, vacas. Entonces, nuestro público es sobre todo familias que vienen a hacer esta experiencia de granja y vacaciones saludables. Bueno, ¿cómo hace el turista para venir a La Lechuza? ¿Cómo hacen? Nos contactan. Nosotros tenemos página web, granjalalechuza.com.ar. Tenemos también nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Estamos en diferentes plataformas de alojamiento. Y realmente es muy lindo ver cómo las familias se relajan, los niños se desconectan de las pantallas, los adultos también, y empiezan como a ser parte de la granja. O sea, te das cuenta la necesidad que tienen de entender de dónde vienen los alimentos, de cómo son los animales. Es una reacción muy positiva que tienen las visitas cuando están acá en la granja. Los huéspedes también, cuando están acá, tienen la posibilidad de disfrutar de lo que es nuestra reserva de monte. La mitad de la chacra, 11 hectáreas, es toda una selva, que tenemos dos arroyos con dos saltos. Tenemos un circuito de senderos de 2 kilómetros, entonces la gente puede recorrer estos senderos, disfrutar en el arroyo, pero disfrutar estando solos. O sea, eso es lo que buscamos, una experiencia en la naturaleza, que donde estás solo, te encontrás, escuchás el ruido del agua, disfrutás del salto. Esa es nuestra peculiaridad, ¿no? No buscamos lo que es la masividad, sino es algo muy personal, una atención personalizada y una experiencia muy tranquila en la naturaleza. Estamos en la chacra La Lechuza, en Oberá, en nuestra provincia de Misiones. Este salto espectacular está dentro del predio de la chacra, en el medio del monte, y se llama Salto Picaflor. Miren qué bonito. Y con esta noria están bombeando agua para arriba, hacia el casco de la chacra. Miren qué bonito, qué inteligente. ¿Qué dirías al turista que todavía no conoce Oberá? Que vengan a visitarnos, que vengan a conocer nuestra provincia de Misiones, a la ciudad de Oberá. Aquí es donde se encuentra el cóctel más perfecto a la diversidad cultural del país. Los invitamos a que vengan aquí, a la ciudad de Oberá, y para ello pueden entrar a la página de Oberá, que es oberá.tour.ar, y van a poder encontrar un sinfín de atractivos en la ciudad. A 40 minutos pueden encontrar toda la diversidad gastronómica y turística de Misiones. Cuando visite Posadas, alójese en el mejor lugar. Hotel Posadas. Estratégica ubicación céntrica. Todo el confort y servicio de restobar con exquisita comida regional.
Hotel Posadas, su próximo destino en Posadas, Misiones. Vení a conocer el nuevo restaurante gourmet Rafael, con un excelente servicio y un ambiente placentero. Disfruta de los mejores platos y la más completa carta de vinos. Rafael, Restaurant Gourmet, 25 de mayo 108. Reservas al 3858-423-400. WhatsApp 3858-489-968. Termas de Río Hondo. Solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Apart Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Alto Verde es más que un lugar. Este invierno, las Termas de Río Hondo te espera para vivir la emoción y el relax en el destino perfecto para cargar energías. Termas todo el año. Termas te espera. Termas es vida. Atención, atención, que solamente falta una semana para saber quién es el ganador del viaje para dos personas con todo pago a las cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones. ¿Querés participar? Mirá que no falta nada. Estás a tiempo todavía. Seguinos en Facebook, en Viajes y Paseos Programa de Televisión, en Instagram, arroba Viajes y Paseos TV. Y vas a poder viajar junto a quien vos elijas a este precioso lugar, este destino que es uno de los más importantes de nuestro país. Gentileza del Ente de Turismo de Iguazú, que incluye todo: los pasajes, el alojamiento, los paseos, cenas, paseos, excursiones. Bueno, la van a pasar súper bien, así que no se pueden perder esta oportunidad. El ganador con su acompañante van a estar viajando a fines de junio o después de las vacaciones de invierno, cuando ustedes deciden. Así que espero que participen. Seguimos recorriendo la provincia de Misiones. Estábamos en Oberá y desde allí recorremos 63 kilómetros hasta llegar al municipio más joven de la provincia para visitar el Parque Provincial Salto Encantado, que le da nombre a esta preciosa y selvática zona misionera. Auspicia este programa la Municipalidad de Salto Encantado. La pequeña pero encantadora localidad de Salto Encantado es el municipio más joven de la provincia de Misiones. Fue fundada hace solo 2 años por ley provincial. Rodeada de una exuberante selva y rutas escénicas, debe su nombre al Parque Provincial, un espectacular salto enmarcado por la maravillosa selva misionera del Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Arroyo Cuñapirú, de más de 7.000 hectáreas. El parque preserva la selva y la fauna que vive en ella, entre las que se destacan el yaguareté, el puma y los tucanes. Salto Encantado cuenta con varias propuestas para disfrutar del turismo en contacto directo con la naturaleza. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, un gusto a la milenaria, verde selva guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero. Bueno, debe ser un placer para ustedes, ¿no?, estar a cargo de un municipio tan nuevo como Salto Encantado. Sí, más un placer, un compromiso y una responsabilidad muy grande, obviamente, de llevar adelante la intervención y organización del último municipio creado por ley en la provincia de Misiones. Así que, bueno, a partir del 2 de julio del año 2020 me designan como interventor organizador, bueno, para llevar adelante toda la organización y el armado del último municipio, como lo dije. Obviamente con eso también dejar para la próxima elección, en donde se elegirá por primera vez, por elección popular, el primer intendente del municipio. Dios mediante,
con los trabajos que se vienen haciendo, con el equipo que conformamos, gracias a Dios está llegando a buen puerto. Y bueno, obviamente también en lo turístico tenemos el anfitrión del pueblo o de la comunidad, que es el parque del cual también se sacó el nombre para el municipio, que es Salto Encantado. Así que bueno, orgulloso y muy feliz porque bueno, se está logrando grandes cosas. Es un anhelo que tenía la comunidad de esta zona de muchos años, de bueno, independizarse o tener una autonomía propia más que nada, teniendo en cuenta que en su municipio, en su momento Aristóbulo del Valle, que era del cual nosotros venimos, el recurso que tenía que dividirlo directamente entre dos núcleos urbanos, del cual bueno, nosotros, Salto Encantado, está a 7 o 8 kilómetros de distancia, y siempre estaba esa diferencia, digamos, y bueno, es para tener autonomía y obviamente, como siempre lo decimos, bajar más recursos para la misma zona. ¿No? Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerba y el guerrero, don Andrés Guazunarí. Nos encontramos en uno de los miradores del valle del arroyo del Cuñapirú, que pertenece al Parque Provincial Salto Encantado. Estamos sobre la ruta provincial número 7. Esta ruta es uno de los accesos hacia la localidad de Salto Encantado, que une Jardín América con a través de la ruta 7, ruta 14 y Salto Encantado. Esto es una continuación, lo que podemos apreciar aquí de frente, es la continuación lo que es el Parque Provincial Salto Encantado, que cuenta con aproximadamente unas 13.000 hectáreas. Aquí podemos ver la espesura de todo lo que es nuestra selva misionera, conocida como selva misionera, también denominada como selva paranaense, que es, esto sería el portal de acceso a todo lo que es la selva misionera o el último remanente de lo que es la mata o el bosque atlántico. En este parque podemos encontrar una gran diversidad tanto de fauna como de diferentes especies que se encuentra albergando o como la casa de todo esto, de toda esta flora y fauna que podemos ver a lo largo de toda nuestra provincia. Continuamos recorriendo el municipio de Salto Encantado y ahora nos encontramos en el agrocamping Salto Piedras Blancas. Este predio cuenta con un salto de aproximadamente unos 6 metros de altura, con una corredera de 30 metros, un lugar ideal para venir a desconectarse del ruido de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Es un predio que está rodeado de una exuberante vegetación. También cuenta con cabañas, si alguien quiere venir a pasar un fin de semana o unos días, aprovechar sus vacaciones. También tiene un lugar ideal sobre la margen del arroyo para acampar, para hacer un asado. Cuenta con parrillas, con un hermoso grupo de sanitarios, duchas, agua caliente. Esto es una propiedad privada, pertenece a la familia Switzer. Ellos día a día van mejorando este predio para el disfrute de todos los que quieran venir a visitar Salto Encantado. Este lugar se encuentra muy cerquita del centro de la ciudad, a tan solo 6 kilómetros de la Ruta Nacional 14, casi cerquita de lo que es el Salto Encantado propiamente dicho. Ideal para pasar un buen descanso.
contale al turista, ¿con qué se encuentra cada vez que viene a recorrer el Parque Provincial Salto Encantado? El turista se encuentra con una caída de 58 metros de altura, que es el nombre que da al parque, que está formado por el arroyo Cuñepirú. Y el parque lleva su nombre. El parque se llama Salto Encantado del Valle del Arroyo del Cuñepirú. El área tiene 13.700 hectáreas, está bajo la tutela del Ministerio de Ecología, que es uno de los pocos ministerios que tiene la provincia de Misiones. En el lugar trabajan diferentes instituciones provinciales, el Ministerio de Turismo de la provincia y diferentes municipalidades. El Parque Provincial Salto Encantado es el principal recurso turístico de la región y sobre todo de la ruta, una alternativa de la ruta 14. Contame un poquito de la flora y fauna del lugar. Bueno, nosotros Misiones, como tiene una gran variedad en la biodiversidad, con respecto a la fauna, tenemos ejemplares de yaguareté, que es una especie que está en vía de extinción. En el parque trabaja una ONG con otras instituciones y el Ministerio de Ecología en la preservación y la conservación de estos grandes felinos. Hace 2 meses atrás teníamos un problema de incendio por los fenómenos naturales. En este momento se está trabajando en la creación de consorcios vecinales para trabajar en caso de emergencia, eventualmente sobre incendios. El turista acá puede, además de recorrer el salto, ver el salto, tiene varios senderos para ir. El turista ingresa a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas y hay 3 senderos que pueden disfrutar. Un sendero es con alta dificultad, que tiene 1.800 metros, que va al Salto a la Olla y a la Cascada del Picaflor. La recomendación es siempre acercarse al informante, averiguar todo el recorrido, ropa cómoda, agua, una buena aplicación en el teléfono, recorrer generalmente el sendero con alta dificultad a la mañana. Los senderos con baja dificultad no hay problema, pero son más cortos. Le lleva un tiempo de media hora en recorrer el Salto Escondido, el Salto Acutí y el Mirador del Frente. El Salto de la Olla y la Cascada del Picaflor le lleva 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Todos los recorridos son de ida y de vuelta por el mismo sentido. Y otra de las recomendaciones es no alimentar a los animales, recaudar toda la información antes de hacer la excursión y tener un buen estado físico. Bueno, Vanessa, contame todos los servicios que tiene aquí el parque. Para comenzar, tenemos el servicio de informante turístico, que son quienes los van a recibir y les van a dar las indicaciones para que puedan recorrer nuestro principal atractivo, que es la selva misionera, a través de diferentes senderos, ¿sí? Con diferentes dificultades, tenemos endec y agrestes, así que tienen mucho tiempo de recorrido, aproximadamente 5 horas, para recorrer todo el atractivo. También tenemos el servicio de restaurante, donde tenemos una carta tipo gourmet con mucho ingrediente regional. Tratamos de fusionar un poco nuestra cocina entre lo gourmet y lo regional. Los invitamos a todos a que vengan a probar nuestros platos. Estamos todos los días, de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En verano solemos extender un poquito más el horario, así es que la cocina siempre funciona de 11 a 15 horas. Y también pueden venir a hacer desayuno. Bueno, Lisa, hay muchas más cosas además del Salto Encantado. Por supuesto, Salto Encantado es un destino de naturaleza. Es el portal de la selva paranaense misionera. Nosotros, además de tener nuestro principal atractivo, que es el Parque Provincial, también contamos con diferentes tajamares, pesca y pague, camping, agrocamping, y los predios de las cabañas tienen senderos y actividades para hacer. Nuestra oferta turística se basa en aventura y en contacto con la naturaleza, como lo hemos dicho en más de una ocasión. Los turistas que nos visitan vienen a descansar y a contactar con la Madre Tierra. Nosotros contamos con más de 15 kilómetros de senderos para hacer trekking de diferente dificultad, baja, media y alta. Estos senderos están distribuidos tanto dentro del Parque Provincial como también en los emprendimientos privados, ¿sí? Y nuestra oferta de alojamiento se basa en cabañas y lodge de selva. En Salto Encantado no van a encontrar una torre y tampoco van a encontrar hoteles de 3-4 pisos. Nosotros estamos mimetizados con la naturaleza, convivimos con el entorno natural. Por eso tenemos únicamente cabañas y lodges de selva, y también hacemos un trabajo muy importante para convivir con la vida de los yaguaretés que tenemos en el parque y con la fauna autóctona, ¿sí? Todo es cuidando la naturaleza, preservando y sabiendo que este es nuestro más preciado tesoro. Bueno, como interventor del nuevo municipio creado en la provincia de Misiones, el último municipio, Salto Encantado, invito a todos a venir a disfrutar, a
llevarse la mejor imagen de lo que es el atractivo turístico Salto Encantado y obviamente de toda la amabilidad de la persona que vive en esta querida tierra y disfrutar de lo que es la naturaleza en vivo. Yerba mate Indumar, cultivada, elaborada y envasada en origen. Yerba mate Indumar, desde 2 de mayo Misiones para todo el país. Producto bien misionero, desde la tierra sin mal. La yerba tiene su nombre, con un sabor sin igual. 2 de mayo tiene su yerba, yerba mate Indumar. Nuevo Wonder Rentacar. Autos, camionetas y vehículos todoterreno. Recorra Puerto Iguazú, las cataratas y toda la provincia de Misiones manejando usted mismo un flamante auto de Wonder Rentacar. Encuéntrenos en los aeropuertos de Iguazú, Posadas, Corrientes, Resistencia, Mendoza, Ezeiza y Bariloche. Wonder Rentacar. Descubrí tu libertad. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año. En Río Negro renová tu energía en cualquier época del año. En el mar, encontrate de cerca con la fauna marina, sumergite a descubrir la cava o el parque submarino. Viajá en el tren patagónico atravesando la estepa y descubrí los encantos de la legendaria Trochita. En la cordillera, déjate sorprender por los paisajes mágicos entre cerros, bosques y lagos. Y en los valles, date el gusto de probar el sabor del vino rionegrino entre viñedos, chacras y sus ríos. Río Negro es pura energía. Continuamos con mucho más viajes y paseos y en una semana nada más, sí, 7 días, vamos a saber quién es el ganador del viaje para 2 personas con todo pago a las maravillosas cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones. Este premio gentileza del Ente de Turismo de Iguazú que incluye los pasajes, el alojamiento en el Hotel Carmen con media pensión, desayunos y cenas, paseos. Van a estar visitando el parque temático Laripuca, la Casa Ecológica de las Botellas. Van a estar realizando con Cruceros Iguazú un paseo en una navegación por el río Iguazú y Paraná, ahí en la triple frontera, también en catamarán. ¡Qué lindo! Y van a estar realizando también junto a la empresa Iguazú Jungle la gran aventura, la excursión por excelencia con que cuenta el Parque Nacional Iguazú. La van a pasar súper bien. Como siempre, están participando en forma totalmente gratuita. Siempre que nos sigan en Facebook, en Viajes y Paseos, programa de televisión. Y nos encuentran en Instagram, en @viajesypaseostv. Así que a participar porque no falta nada. Y es un súper premio que no se pueden perder. Seguimos recorriendo la provincia de Misiones. Estábamos en Salto Encantado y muy cerquita de allí, 20 kilómetros nada más, nos trasladamos para llegar al municipio 2 de Mayo, que cuenta con muchos atractivos turísticos, sus reservas naturales. Y además vamos a visitar 2 cooperativas yerbateras para saber cómo se elabora la yerba que consumimos a diario en casa. Auspicia este programa la Municipalidad de 2 de Mayo. La localidad de 2 de Mayo se sitúa en el centro de la provincia de Misiones,
sobre la Ruta Nacional número 14, conectada a la Ruta Nacional número 12 a través de la Ruta Provincial número 211. El municipio de 2 de Mayo pertenece al departamento Caínguaz, muy cerca de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado. La preciosa localidad de 2 de Mayo posee varios saltos enmarcados en una exuberante vegetación en medio de una naturaleza maravillosa preservada por áreas protegidas. Gran productora de yerba mate y de té, 2 de Mayo cuenta con interesantes propuestas para el turismo, con servicios de calidad y excelente gastronomía. Está en el centro de mi tierra misionera, lugar querido, corazón de nuestra selva. Sus arribadas y su tierra colorada elevan ruegos como bendición del alma. En homenaje va mi canción al suelo mío que llevo en el corazón. Siento un orgullo por mi lugar, donde mayense es mi identidad. Bueno, Marcela, estamos en el centro de lo que es Misiones. Contale al turista, a nuestro televidente, todo lo que se puede hacer aquí en 2 de Mayo. Bueno, así es, estamos en el centro de la provincia de Misiones, estamos justamente en el municipio 2 de Mayo, municipio en el cual se accede por la Ruta Nacional 14 y Provincial 211. Estamos a pasitos de los Altos del Moconá, a paso tan solamente a 180 kilómetros de Cataratas del Iguazú, una de las principales maravillas de la provincia. Estamos a 190 de Posadas, a 20 kilómetros de Salto Encantado, así que tenemos las principales atractivos de la provincia muy cerca a nuestro municipio. Es un lugar muy tranquilo, que también tiene sus saltos, sus parques. Así es, 2 de Mayo es un municipio que, en cuanto a la actividad turística, después de lo que fue la pandemia, sí resurgió en cuanto al turismo interno, turismo nacional y al turismo regional de la provincia. Es un municipio muy tranquilo, emana todo lo que es la naturaleza, como podrán ver y lo van a ver durante la nota. Tenemos muchísimos saltos que nos rodean, estamos en el medio de las sierras centrales, la vegetación, la tranquilidad, lo verde y el agua es lo que nos caracteriza. Obviamente tenemos todo lo que es la cultura histórica, ¿no? Justamente en lo que es la parte central, acá en 2 de Mayo, tenemos influencias de alemanes, italianos, ucranianos. Entonces, únicamente tenemos esa fusión de lo que es historia, cultura, naturaleza y tranquilidad. Y además para resaltar lo productivo, ¿no? Con la yerba mate como madre. Así es, ese es un producto. Tenemos dos importantes productoras y elaboradoras de yerba mate, que es Haz de Basto y la cooperativa Indumar, que se está insertando de a poquito en el rubro turístico. Así que bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos de tenerlo como oferta de atractivo turístico dentro de nuestro municipio. Marce, contale al turista con qué se va a encontrar a nivel alojamientos y gastronomía. Bueno, a nivel de alojamientos contamos con una amplia variedad de alojamientos. Tenemos Lodge y Tororó, Cabañas Moconá, Cabañas Los Tres Marinos y La Linda. Y tenemos el Hotel Austral, que también se incorporó a nuestros servicios de alojamiento. Y en cuanto a la gastronomía, hay muchísima variedad. Tenemos desde lo gourmet, lo especial, después vamos a lo más típico y regional. Tenemos por ahí esos restaurantes caseros, como lo llamamos acá, con el famoso Barenic, con todo traído de la chacra. Hoy apuntamos todo lo que es una gastronomía con productos orgánicos. Estamos incentivando a aquellos productores o pequeños productores que traten de cuidar sus verduras, plantar su mejor selección y proveer a los restaurantes para que empiecen a ofrecer ese tipo de producto, ¿no? Para de esa forma empezar a mejorar y a apuntar a nuestra gastronomía de alta gama. El inmigrante le dio el rostro de otros lados, acrisolados con sus montes milenarios. Fue Pedro Núñez el pionero visionario, plantando sueños de grandeza en 2 de Mayo.
En homenaje va mi canción al suelo mío que llevo en el corazón. Siento un orgullo por mi lugar, los demás yense es mi identidad. En homenaje va mi canción al suelo mío que llevo en el corazón. Salimos de 2 de mayo y vinimos a un salto que está buenísimo. Está a mis espaldas. Son 18 kilómetros, unos 35 minutos, porque hay que venir despacio, tranquilo, el camino es de ripio, pero hay mucho para ver. Plantaciones de yerba mate, de té, vegetación del lugar. Está buenísimo. Cuando llegás acá, mirá lo que tenés para disfrutar. El Salto Caracol, todo tuyo. Con sabor a yerba mate, este ritmo popular, a la sangre gringa y gaucha, hoy les brindo mi cantar. A esa tierra que surcaste con cariño y con amor, yo le canto a los yerbales y al criollo madrugador. Del Mensú traigo el recuerdo con galopa y chamamé. Madrugadas con amargo y en la siesta tereré. Llegamos a 2 de mayo para meternos en el mundo de la yerba mate, de las yerbateras. Estamos en As de Basto. Bueno, José Luis, un placer que nos hayas recibido y contanos todo lo que puede hacer el turista acá, meterse de lleno en lo que es la yerba mate. Bueno, gracias por la visita a usted. Y contarle al turista que las puertas de As de Basto, que es una empresa familiar, está abierta al turismo. Realmente nos honra con la presencia cuando vienen. Y le mostramos, arrancamos desde la planta de yerba, luego nos pasamos por la planta, vemos la transformación de la yerba en los diferentes procesos de desapecado. Después vamos a los depósitos, vemos los diferentes tipos de canchada y de diferentes tipos de yerba que sacamos. Vemos el envasado de As de Basto. Y por último vemos la parte del vivero, que es interesante para que la gente conozca y que sepa lo que cuesta plantar y el tiempo que lleva, más que nada el tiempo que lleva de producción en la planta de hierba. Teniendo en cuenta todo el proceso, teniendo en cuenta dónde estamos en la zona media de Misiones, ¿por qué es tu yerba ideal? Y porque te acompaña a todos lados, porque tiene un gusto equilibrado, porque realmente gusta el paladar del argentino y del exterior, que es un mercado donde apuntamos mucho y realmente estamos muy conformes con las exportaciones. Y además cuidamos del producto porque arrancamos desde la semilla hasta el paquete, hasta el consumidor, con un envase premium, que es realmente muy conservador y muy, muy buen envase para nuestro producto de primera línea. A esa tierra que surcaste con cariño y con amor, yo le canto a los yerbales y al criollo madrugador. ¿Qué le recomendás al cebador? Muchas cosas, pero básicamente la temperatura del agua, la dureza del agua. Y que disfruten de un buen mate con As de Basto. A la sangre gringa y gaucha, hoy les brindo mi cantar. A esa tierra que surcaste con cariño y con amor, yo le canto a los yerbales y al criollo madrugador.
del Mensú traigo el recuerdo con galopa y chamamé. Bueno, contanos dónde están y cómo hace el turista para llegar aquí. Bueno, estamos sobre Ruta Nacional 14, frente al Parque Sur de 2 de Mayo. Y las visitas son guiadas. Pedimos siempre que se dirijan como máximo 2 días de anticipación, que ya traten la, digamos, el día que van a venir. Los horarios son de 8 a 11, después de 15 a 18. Sangre gringa y gaucha, hoy les brindo mi cantar. A esa tierra que surcaste con cariño y con amor, yo le canto a los nervales y al criollo madrugador. Del Mensú traigo el recuerdo con galopa y chamamé. Madrugadas con el amargo y en la siesta tereré. Brindarle a tus visitantes ese tu gaucho sabor, el gustito amarte amargo que aquí en Misiones nació, el gustito amarte amargo que aquí en Misiones nació. Bueno, presidente, un placer que nos hayan recibido, pero cuéntele al país qué significa la Cooperativa 2 de Mayo. Sí, gracias a ustedes por la visita también. La cooperativa Yerbatera 2 de Mayo fue una institución creada por un grupo de productores que veían la necesidad de agruparse para poder vender su producción en forma agrupada y darle valor agregado al producto. Tal es así que en el año 1994 hemos formado esta cooperativa Yerbatera 2 de Mayo, es el nombre, y comenzamos a trabajar con un secadero de yerba. Económico era lo que se podía hacer y luego fuimos avanzando. Hoy la cooperativa yerbatera, a los 28 años de existencia, tiene 12 caderos de yerba de alta producción, tiene un vivero forestal modelo, escuela también con la última tecnología en lo que se refiere a vivero, cuenta con un secadero de té de 3 líneas, el cual se tipifica, se hace todo el proceso y se exporta, se vende a Estados Unidos la mayor parte de la producción. Y últimamente hemos incorporado el molino de yerba mate, que es un paso muy importante para la institución, ya que con el molino pudimos darle un valor agregado a nuestro producto, dándole una salida como producto terminado de todo lo que producimos. Así que hoy estamos muy contentos con la marca yerba mate Indumar. Está siendo muy aceptada por el público, ya que es una yerba de excelentísima calidad y que la gente que lo prueba sigue pidiendo porque le gusta. El presidente ya la presentó, pero contame las propiedades, ¿por qué es tan buena la yerba Indumar? Porque es un producto regional, lo bueno es que la calidad está presente desde la recepción de la materia prima y en todo el proceso. La planta está certificada y se apunta a un producto que se distinga por la calidad. Bien, contale al turista dónde puede comprar la yerba en todo el país. En todo el país, no tenemos presencia en todo el país, pero sí en las principales provincias. Ya estamos con presencia en Buenos Aires, hace más de un año y medio que estamos en Rosario, desde el año pasado estamos en Chaco y en Formosa, y en la provincia de Misiones tenemos presencia en casi todas las localidades. Producto bien misionero, desde la tierra sin mal, la yerba tiene su nombre, con un sabor sin igual. 2 de mayo tiene su yerba, yerba mate Indumar.
bien misionero, desde la tierra sin mal. La yerba tiene su nombre, con un sabor sin igual. 2 de mayo tiene su yerba, yerba mate y Tumá. Bueno, invita al turista para que venga a conocer y disfrutar 2 de mayo. Obviamente están todos invitados a 2 de mayo sobre la ruta nacional 14 y provincial 211 acá en Misiones. Invito a que conozcan nuestra página oficial, que es Turismo 2 de Mayo M2M o Municipalidad 2 de Mayo. Ahí van a contar con una amplia plataforma de información actualizada, pueden hacer sus consultas o pueden, si bien, escribirnos al teléfono 3755-582152 y por supuesto que vamos a estar a las órdenes. Pedro Núñez, el pionero visionario, plantando sueños de grandeza en 2 de mayo. En homenaje va mi canción, al suelo mío que llevo en el corazón. Siento un orgullo por mi lugar, 2 de mayense es mi identidad. En homenaje va mi canción, al suelo mío que llevo en el corazón. Siento un orgullo por mi lugar, 2 de mayense es mi identidad. Y allí pasaba 2 de mayo, Salto Encantado y Oberá, la provincia de Misiones. Cuántas cosas aprendimos en el programa del día de hoy. Qué lindos lugares que conocimos. Espero que les haya gustado a ustedes tanto este programa como a nosotros hacerlos. Y atención, que se vino el frío. Así que qué mejor que ir a la provincia de Entre Ríos a gozar de las aguas termales y sus propiedades, ¿eh? Así que vamos a estar visitando allí también la provincia de Entre Ríos para disfrutar de un momento agradable y conocer también todo lo que se puede realizar allí. Recuerden que si se quieren comunicar con la producción del programa pueden hacerlo a través de un correo electrónico escribiendo a viajesypaseos@yahoo.com.ar o si no, también se pueden comunicar con nuestras páginas de Facebook, Viajes y Paseos Programa de Televisión. En Instagram somos @viajesypaseos_tv y recuerden que la próxima semana tenemos el gran sorteo del viaje para 2 personas con todo pago a las cataratas del Iguazú, así que síganos ahí. Y si quieren volver a ver este programa pueden hacerlo también en nuestra página de Vimeo y también en los links que subimos allí en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos dentro de 7 días para seguir viajando juntos. Chao, hasta la semana que viene. Auspiciaron este programa los municipios de Oberá, 2 de Mayo y Salto Encantado.